En este primer video vamos a aprender a tejer la cabeza y el cuerpo de San José. Lo que vamos a usar para tejer a San José es esta lana bebé, color piel, luego esta lana más gruesa de colores, si ustedes desean, sino también de un solo color. Luego, esta lana es para tejer con crochet de 4.5 milímetros y nosotros le hemos tejido con el crochet de 2.25 milímetros. Luego también vamos a necesitar para tejer la lana bebé este crochet de 1.75 milímetros. También vamos a usar aguja, este hilo y aguja de coser para coser los ojitos, tijera y esta napa siliconada para el relleno. Ahora vamos a empezar a tejer la cabeza del San José. Para eso necesitamos esta lana bebé, color piel y el crochet de 1.75 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es un aro deslizado. Ustedes envuelven la lana en los dos dedos y enganchan con una cadena. ¿Ven? Entonces, así se forma el aro deslizado. Dentro de este aro vamos a tejer 8 medios puntos. Entonces, ustedes van tejiendo 1, 2, así hasta que tengan 8 medios puntos. Una vez que ya están los 8 medios puntos, entonces vamos a cerrar el aro. Ustedes jalan y tienen que asegurarse que quede bien justo al centro, o sea que esté bien cerrado. Y vamos a enganchar con un punto deslizado al primer medio punto que hicimos. ¿Ven? Entonces así hemos comenzado la primera hilera. ¿Ya? Ahora, la segunda hilera vamos a hacer un aumento en cada cadena. Entonces ustedes vamos a comenzar con una cadenita y vamos a tejer en cada cadena dos medios puntos. ¿Ven? Entonces en esta tejemos uno, tejemos dos. Entonces así ustedes van tejiendo todo alrededor y al final le van a quedar 16 medios puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 3 en el que vamos a tejer un medio punto. O sea, iniciamos con un medio punto y en la siguiente cadena hacemos un aumento. ¿Ven? Entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la hilera. Un medio punto y en la siguiente hacen un aumento. En total les van a quedar 24 medios puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 4, en la que vamos a tejer 2 medios puntos, o sea, tejen 1 y 2 medios puntos, y en la siguiente cadena hacen un aumento, o sea, quiere decir que tejen 2 medios puntos en 1. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo. Dos medios puntos, hacer un aumento y cuando terminen la hilera le van a quedar 32 medios puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 5, en la que vamos a tejer 7 medios puntos. O sea, comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos y luego hacemos un aumento. En la siguiente cadena hacen el aumento que teje 2 medios puntos en 1. Entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo y al final le van a quedar 36 medios puntos. Luego de las hileras 6 hasta la 13, estos 36 medios puntos los tejen recto, sin ningún aumento. Ahora vamos a tejer la hilera 14, en la que vamos a empezar con las disminuciones. Entonces comenzamos a tejer 7 medios puntos. Tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Entonces ahora vamos a hacer la disminución. Ustedes van a tomar la mitad de la siguiente cadena y también la mitad de la siguiente cadena. O sea que ustedes toman la mitad de las dos cadenas siguientes y tejen su medio punto normal. ¿Ven? Así.
Entonces, así hemos hecho la primera disminución. Ustedes van a repetir esta disminución en toda la hilera y al final le van a quedar 32 medios puntos. Luego, en la hilera 15, vamos a seguir las disminuciones. Entonces, ustedes tejen 2 medios puntos y hacen una disminución. Repiten este motivo en toda la hilera y le van a quedar 24 medios puntos. Luego, en la hilera 16, ustedes van a tejer un medio punto y hacen una disminución. Entonces, le van a quedar 16 medios puntos. Este es el momento en que se aprovecha para rellenar. Luego, en la hilera 17, vamos a hacer 8 disminuciones. Entonces, les van a quedar 8 medios puntos. Cuando tienen los 8 medios puntos, lo dejan así, no lo fruncen porque esto va a ir cosido al cuerpo. Ahora vamos a tejer el cuerpo del San José. Lo hemos hecho con el crochet de 2.25 milímetros y la lana que hemos usado era para tejer con un crochet de 4.5 milímetros. Hemos tejido el color beige y con combinado de colores, pero si ustedes desean lo pueden hacer también de un solo color. Vamos a empezar a tejer el cuerpo por la parte de abajo, por la parte de la base. Ahora vamos a hacer la base en la que comenzamos con un aro deslizado y enganchamos 6 medios puntos. Luego, en la segunda hilera hacemos un aumento, quiere decir que en cada medio punto ustedes tejen 2 medios puntos y en total les va a quedar 12 medios puntos. Luego vamos a pasar a la hilera 3 en la que vamos a hacer un medio punto, un aumento. Así repiten este motivo y en total les deben quedar 18 medios puntos. Luego vamos a pasar a la hilera 4 en la que vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento. Entonces, luego de este motivo que ustedes van a ir repitiendo, les deben quedar 24 medios puntos. Luego pasamos a la hilera 5 en la que vamos a tejer 3 medios puntos, un aumento. Luego de repetir este motivo, les deben quedar en total 30 medios puntos. Ahora vamos a pasar a la hilera 6, en la que vamos a tejer 4 medios puntos, un aumento. Luego de repetir este motivo, entonces le deben quedar 36 medios puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 7, en la que vamos a tejer 5 medios puntos, un aumento. Luego de repetir este motivo, entonces les debe quedar 42 medios puntos. Hasta acá hemos hecho la base del cuerpo, entonces ahora con la hilera 8 ya vamos a hacer el cambio de color. Si ustedes desean, acuérdense que lo pueden hacer todo del mismo color. Entonces vamos a ir cambiando de color y en cada hilera vamos a cortar la lana para que no se note cuando se hace el cambio de color. Una vez que cortan el color, en este caso beige, entonces vamos a hacer el cambio de color enganchando en la parte de atrás de la cadena, no en toda la cadena, sino en la parte de atrás, así, ¿ven? Entonces enganchan el nuevo color y vamos a comenzar a hacer los 42 medios puntos en este color. Entonces comenzamos con una cadenita de inicio y comenzamos con un medio punto y a la vez ustedes vamos a ir cerrando, mejor dicho, perdiendo los hilos que hemos iniciado, en este caso el turquesa y el beige. Entonces, agarrando la parte de atrás de la cadena, van haciendo sus medios puntos, ¿ven? Entonces, acá ya estamos llegando a donde cortamos el hilo. Entonces, ustedes siguen tejiendo los medios puntos, uno en cada cadena, pero agarrando la parte de atrás, ¿ven? Entonces, así, de esta manera, no se nota cuando ustedes hacen el cambio de color, ¿ven? Acuérdense de agarrar solamente la mitad de la cadena, o sea, la parte de atrás, ¿ven? Entonces, así, ustedes van haciendo todo alrededor, o sea, toda la vuelta, los
42 medios puntos. A partir de acá ya se tejen normal, o sea, tomando toda la cadena. Entonces enganchamos más o menos dos cadenas, después de cortar el color que acabamos de hacer, dos o tres cadenas antes, engancha, pero ven, ya se toma toda la cadena, no la parte de atrás. Entonces comenzamos a hacer el medio punto. Hacemos la cadenita de inicio y comenzamos a tejer un medio punto en cada cadena. ¿Ven? Entonces cuando llegan a este color, entonces vamos a ir perdiendo los dos hilos. ¿Ven? Entonces acá ya estamos llegando al otro hilo, entonces comienzan a tejer y van perdiendo por la parte de atrás los dos hilos, tanto el nuevo color como este color celeste. Ahora nos toca ya la hilera 11. Recuerden que ustedes pueden seguir cambiando los colores como ustedes desean. Entonces ahora vamos a enganchar el color beige y vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces comenzamos con 12 medios puntos. Entonces ustedes van tejiendo. Ya tejí 1, 2, así hasta que tengan 12 medios puntos. Una vez que tejieron esos 12 medios puntos, entonces vamos a hacer una disminución. Que acuérdense, es tomando la mitad de la siguiente cadena y la mitad de la siguiente cadena. O sea, de las dos siguientes cadenas, ustedes toman la mitad de la parte de adelante. Entonces, y luego hacen su medio punto. ¿Ven? Entonces, así hemos hecho una disminución. Ustedes van tejiendo toda la hilera haciendo las mismas disminuciones y van a tener en total 39 medios puntos. Luego, la hilera 12 y la hilera 13, estos 39 medios puntos los tejen rectos. Ahora, vamos a pasar a la hilera 14, en que tejemos 11 medios puntos y hacen una disminución. Hacen toda la hilera repitiendo este motivo y al final nos quedan 36 medios puntos. Entonces ahora vamos a pasar a la hilera 15 y 16. Estos 36 medios puntos ustedes los tejen rectos. Ahora pasamos a la hilera 17, en que vamos a tejer 10 medios puntos y hacen una disminución. Hacen toda la hilera repitiendo este motivo y al final les deben quedar 33 medios puntos. Ahora vamos a pasar a la hilera 19. En esta hilera vamos a tejer 9 medios puntos y vamos a hacer una disminución. Repiten este motivo toda la hilera, entonces al final les deben quedar 30 medios puntos. Ahora vamos a pasar a la hilera 20. Estos 30 medios puntos los tejen recto. Ahora pasamos a la hilera 21, en la que vamos a tejer 8 medios puntos y hacen una disminución. Tejen toda la hilera este motivo y al final les van a quedar 27 medios puntos. Entonces ahora vamos a pasar a la hilera 22. En la hilera 22 se tejen los 27 medios puntos sin ningún, o sea, lo tejen recto. Seguimos con la hilera 23, en la que vamos a tejer 7 medios puntos, una disminución. Entonces ustedes les van a quedar 24 medios puntos. Luego vamos a seguir con la hilera 24, en la que ustedes tejen estos 24 medios puntos rectos. Ahora vamos a seguir con la hilera 25, en la que vamos a tejer 6 medios puntos y hacemos una disminución. Tejen toda la hilera con este motivo y les deben quedar 21 medios puntos. Entonces acá aprovechamos ya para rellenar. Luego vamos a seguir con la hilera 26. Estos 21 medios puntos los tejen rectos. Ahora nos toca la hilera 27, en la que vamos a tejer 5 medios puntos, hacemos una disminución y le van a quedar 18 medios puntos. Ahora estamos en la hilera 28 y 29, estos 18 medios puntos los tejen rectos.
Ahora vamos a pasar a la hilera 30. En la hilera 30 tejemos 4 medios puntos, hacemos una disminución. Repiten durante toda la hilera y le van a quedar 15 medios puntos. Luego, la hilera 31, vamos a tejer 3 medios puntos y hacemos una disminución. Entonces, luego de tejer toda la hilera, le van a quedar 12 medios puntos. Y la hilera 32, en la que vamos a hacer 6 disminuciones, entonces en total le quedan 6 medios puntos. Ustedes cortan una hebra grande para poder cerrar frunciendo estos 6 medios puntos. Acá ya hemos terminado de hacer toda la parte del cuerpo. Entonces ahora vamos a fruncir la parte de arriba. Entonces vamos a agarrar la parte de adelante de todas las cadenas que quedaron. ¿Ven? Así. Van pasando, solo haciendo la mitad de la cadena. Van pasando por estos 6 puntos. Y luego vamos a fruncir. ¿Ven? Así. Y luego ustedes fruncen, hacen un nudito y pierden por dentro el hilo. Ya hemos aprendido a tejer la cabeza y el cuerpo. Entonces los invito al siguiente video en la que vamos a aprender a tejer las tiras de adorno, los brazos y el manto.